Semillas de calabaza o pepitas de calabaza es muy fácil de preparar y necesitamos pepitas de calabaza, preferiblemente las pepitas crudas y sin sal. También necesitamos jarabe de arce y un poquito de mantequilla sin sal. Como les dije, esto es muy fácil de preparar y comenzamos precalentando el sartén. Si tienen un sartén como este de acero inoxidable, es muchísimo más fácil. Cuando el sartén ya esté bien calientito, podemos añadir las semillas de calabaza. Tostamos las pepitas revolviéndolas ocasionalmente hasta que las semillas queden ligeramente doraditas. Debemos moverla constantemente para que no se nos quemen. Por lo general se demora entre 3 a 5 minutos dependiendo de su estufa. Adicionamos el jarabe de arce y la mantequilla. Cuando ya está listo, lo ponemos en una bandeja alineada con papel pergamino como esto, haciendo una capita así bastante finitita, y cuando se enfríe podemos cortar pedacitos del glaseado de las semillas de calabaza o de pepita y utilizarlo para decorar nuestros postres, como la cazuela de calabaza que preparamos recientemente. Para la receta completa de la cazuela de calabaza que preparamos recientemente, les comparto el enlace aquí arribita. Para las pepitas con sabor a pay de calabaza repetimos el mismo proceso. Esta vez añadimos una mezcla de especias de pay de calabaza. Finalmente, para las pepitas picantes repetimos el mismo proceso y añadimos una mezcla de sal, pimienta, pimienta roja y pimentón ahumado. Amigos, si les gustó esta video receta, regálenme un me gusta. Déjenme sus comentarios debajo de la cajita. Y no olviden que sus deditos arriba y sus comentarios para que el canal crezca y llegue a más personas. Suscríbanse al canal y compártanlo con sus familiares y amigos. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de mis video recetas facilitas y deliciosas como esta. Y como siempre, yo soy Evita, cocinando al ritmo de mi corazón. Buen provecho y hasta la próxima. Thank you.